Hello, boys and girls. Today we will be learning. Buenos días a todos y a todas. Hoy es sábado. Hoy es sábado, el 7 de febrero. Vengo con todas mis muchachas. Si les digo que hagan así, no me van a oír porque tienen sus headphones. Jasmine. Oh, ella sí. Nana. Cookie. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas. Hoy es sábado, vamos a ir a desayunar porque la Cookie, ya ven, la Cookie cada fin de semana se queda con mi mamá, pero no sé por qué ayer dijo que no se iba a quedar y luego le pegó la loquera que sí, que la llevara. Y yo, I'm like, what? No, ya es noche, yo no te voy a llevar allá. Entonces me dijo que hoy la llevara con mi mamá. Pero le dije al bombón cuando lo llevé a trabajar en la mañana y me dijo, llévala a desayunar primero. And I'm like, okay. You don't tell me twice. So, ahorita vamos a ir a desayunar y después ya voy a ir a dejarla con mi mamá. Ay, me puse unas pestañas y porque mis crías me estaban apurando que ya tienen hambre, no me las puse bien. Y después de almorzar, la voy a ir a dejar con mi mamá y luego ir a lavar el carro. Porque aquí, con toda la sal, toda la nieve, todo eso, se ensucian bien feos los carros. Feos, feos. Y luego, con tanta sal, se van picando los carros. So, me dijo el bombón, lleva el carro a bañarse. And I'm like, okay. Yo muy buena gente porque nos pichó el almuerzo el bombón. I'm like, okay, anything you want, honey. So, para allá vamos ahorita. Es que acompáñenos a desayunar. Y y a ver qué más hacemos más al rato que llegue al bombón. Nos va a llevar otra vez al tragazón. Quiere ir a comer. Le dije, ¿quieres que cocine algo o salimos a comer? Dice, no, mejor salimos a comer para que descanse siquiera un día de cocinar. So I'm like, okay. Ahora andaba el bombón muy amable y pues yo también. Okay. So, nos vemos al rato porque la nana quiere escuchar música que acaba de poner en su teléfono y me está apurando, está como su papá, like she's like, córtale. So, bye. Where are my car keys? Oh my god. Not mine. I don't matter. How many up there? Four. Are we? No café, ¿verdad? No café. Yo me tomo mi café frío en las mañanas. Sí, ¿eh? Sí. Ya se le ordenó un pizza burger. It looks good. And I'm with your pop. Ooh, con ranch. Damn. Y yo como estoy a dieta, una ensalada. ¿What, mami? Coco, come here. Come here, Coco. Come here. Y le cortaron el pelo a la Coco y parece una chivita. Grandma had a little lamb, little lamb, little lamb. Grandma had a little lamb, her name was Coco Co. She looks ugly. She knows what you're talking about. She's like, you ugly. Oh, she's so sad. She's got her pants. Acabamos de llegar. ¡Ay! Acabamos de llegar a la casa. Ya van a ser las 2.
Van a ser... Oh, es la 1:36. Y acabamos de llegar. Ya dejé a la Cookie allá con mi mamá. Que ellos iban a ir a... A la Walmart. Hoy nomás, yo nomás pensando en la Walmart. Como ahí me la paso yo. También estoy diciendo que van a la Walmart. Ellos iban a ir a... Mi mamá iba a ir a... ¿Cómo se llama? La Home Depot. Ya... Nosotros nomás vamos a esperar que llegue el bombón. Y depende si llega con hambre o si llega lleno. Entonces depende de la hora que nos vayamos a comer. Porque en veces comen tarde el lunch allá, nos esperamos hasta que le dé hambre. Pero como nosotros venimos bien llena, pues no problem for me. ¿Y qué más? Y sí, está haciendo un frío. Ahorita entramos a la casa y nos dice, oh my God, it's cold. Estaba bien frío aquí adentro. Yo creo que le había bajado yo el calentón. O no sé ni qué, pero estaba frío. Bueno, así ahorita me voy a relajar mientras llega el bombón. Porque hoy es sábado. Hoy es día donde yo debo de estar relajada. Acostada haciendo nada. Pero no. Me tocó salirme temprano. Es que la casa pues no está sucia. Más que un vaso que anda por ahí. Pero ahorita a ver de quién es. Y si es de la Cookie, me toca a mí levantarlo. Porque ella ya se fue con mi mamá. Y nos vamos más al ratito. Déjenme echo un sueñito. A ver si puedo. Le bajo al calentón porque luego se oye. ¿Se oye el caliente? Se oye el calentón. Bye, house. Son las 4:56, no les había grabado desde que llegamos de... Hollywood. Me fui a Hollywood sin el bombón. Desde que había llegado de la casa de mi mamá de dejar a la Cookie. Ya está bien chaineado el bombón. Está bien chaineado, ya se bañó y todo. ¿Qué te bañaste? Y ahorita vamos a ir a comer. Está frío, no dan ganas de salir, pero pues... Como no cocinamos, pues vamos a ir a estar el tren. Luego uno se cansa de tanto pizza y pollo cada fin de semana. Como que no, ya estoy hastiada. Ya estoy asqueada de eso. Vamos a ir a comer a Don Pedro's. ¿Sale o no sale? De acá sí, de otro lado. ¿Y después de ahí qué vamos a hacer? Nada. Sabe, a ver qué hacemos. Shopping. Vamos a ir shopping, no sé qué. O quién sabe, a lo mejor sí, ¿verdad? Bombón le gusta ir shopping los sábados cuando sale del trabajo. Que estamos acá, no sé el número de la señora que soba. ¿Qué hacen gorditas? No, la que soba mi cintura. Ay, chicas, tengo como ya que 3-4 días que mi cintura, my lower back, me duele. Y una vez la señora me sobó, que fue hace 2 años, me dejó como nueva. Ay, ese carro me dejó como nueva, pero ya otra vez ocupó. Me duele, no me deja caminar. Y luego estoy dormida y me quiero voltear or something y... Oh my God, me duele. No, me estoy queje toda la noche. Aunque el bombón no lo crea, pero... Cuando él está malo y de... Voy a dormir. Oh, mira, tengo bien mucho frío. El otro día estaba bien trompudo porque estaba malo. Yo qué culpa tengo. Cuando yo estoy mala no me enojo con la gente. Mira, hoy ahí está, es la casada. Está ahí, tengo mucha calor ya. Estoy sude. Pues, ¿qué quieres que yo haga? Son los hombres, son bebés.
cuando se enferman, no aguantan nada, man. ¿No te imaginas si ustedes tuvieran babies? Yo no, no aguantaban. No aguantan una gripa, van a aguantar tener babies. Y mi Jasmine viene solita. ¿Verdad, Jasmine? Que no viene su cookie para que estén peleando. La nana se acaba de ir con el chino, pero dicen que allá nos van a ver. Allá nos van a ver en el restaurante. Siempre me brinco de un tema a otro bien rápido. ¿Sí te tomaste las pastillas? Ya. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita. Y pues a ver allá, ¿qué comemos? ¿Qué te vas a comer tú? Todavía ni estamos allá. No sé todavía. Ay, sí. Ya me ibas a contestar, cállate. Es que como ya no sabemos el menú de memoria, ya siempre cuando vamos pensando ya que vamos a ordenar. Yo me pido lo mismo siempre que voy. Y siempre digo, ahora voy a probar otra cosa, comer otra cosa. Como siempre, yo quiero hablar de... Como se me antoja la carne asada, porque viene el arroz, frijoles y una enchilada. Pero ya cuando estoy ahí, ya nomás quiero mi lomo de res en chile de árbol. Y aunque todos me dicen que el mío está mucho, mucho mejor que el de ahí, pero no sé, el de ahí me gusta. Es que cuando uno cocina su propia comida, like, yeah, it's good, pero I don't know, ese lomo de res a mí me encanta. Estoy saboreando el lomo de res. Y la Jasmine siempre su burrito de asada suizo, right? Y la nana o unos nachos de asada o los chilaquiles. Boring. Ay, ay, ay. Bueno, ahorita nos vemos allá en el restaurante, ya cuando nos vean que estemos ahí comiendo. Les vamos a enseñar qué nos decidimos comer. Uy, uy, uy. No había parqueadero más cerquitas. Hasta acá nos aventaron. Dile a mami que no tienes chus. Uy, dice que no tiene. ¿Verdad? Muy amable, caballero. Acabamos de llegar a la casa, ahorita salimos del restaurante, pero vamos a ir a la Walmart, nomás que la Jasmine se le olvidó llevarse su pompa de gasolina. Su pompa del asma, mi Jasmine tiene asma, entonces ahí estaba que no podía respirar bien y tuvimos que llegar por su pompa, su inhaler. Hoy nomás iba a decir que la pompa de su asma... Y dije que la pompa de gasolina. So ya ahorita nos vamos a ir a la Walmart, que ocupamos de comprar jabón y papel del baño y sabe qué tanto son. Allá nos vemos. Bye.
El papel aquí no me gusta. Chicas, cuando íbamos entrando, no sé si vieron los bomberos que iban entrando, los paramédicos, no, eran los bomberos al principio. Estaba una niña chiquita como de 1 o 2 años, le estaban dando seizures, no sé cómo se dice en español. Y la mamá no sabía si la niña estaba respirando o no, hasta que entraron los paramédicos y dijeron que se estaba respirando. Pero qué triste, oh my God. Pobrecita la niña y su mamá. Tengo la boca bien seca, seca, seca. Y mucha sed. ¿Y sí? Me los da, estamos oliendo los... ¡Ay! You don't like it? Olía como... Ay, sí no me gustó mucho. ¿Me sigue? That's vanilla. Ugh. Vanilla huele a cola o algo. Huele... Bueno. I think... I don't know. I think I'm going for this orange one. Nunca he comprado este color. This one? You didn't like the yellow one? Oh, how about that blue one? Huele a vómito. Se me hace que este. How about the dark one? The darker one? Bad? It smells bad? Creo que el anaranjado. Sabor naranja. Ándale, eso es porque lo que iba a decir y luego yo. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo te he agarrado de aquí, no te gustan esas gelatinas. Nos parqueamos bien lejos porque dice el bombón que quería hacer ejercicio. Está frío. Estaba yo atascada ahí con el carrito y no me ayudaste. ¿Qué me cantas, amor? ¿Qué me cantas? Y yo diciendo que ¿qué me cantas? ¿Qué cantas? No, mejor me meto porque está haciendo un frío. Bye. Llegamos aquí a la Family Dollar porque nada más de aquí me gusta el papel del baño. Pero ¿cómo sabes cuánto es tan grande? Siento que dura más el de aquí. Tiene 100 bolsas. What's the size? Pero el size. Square zipper. Estas son como size de sandwiches. Pero estas. 46 bolsitas. Ya, estamos buscando bolsas de... Pero, ¿qué tan grande está? Acabamos de llegar, estos son los choninos, esos no los voy a enseñar, de todos.
Compramos de este pan para mi Jasmine. Estos cheese strings que le gusta a la Jasmine. Comerse unos de estos snacks, mandarinas. Unos aguacates porque a mi Jasmine le gusta con este pan. Y además tiene que comer mucho aguacate. Jasmine, después les explico por qué. También unas fresas para Jasmine, para que se haga unos licuados de fresa con plátano. Naranjas, porque también Jasmine ocupa muchas naranjas. También ocupa esto, la Jasmine. Este es para Cookie. Un pantalón de mezclilla. ¿Y qué más? Oh, acá compramos un galón de leche, unos champús, acondicionador, el papel del baño. Y sí, lo que compramos. So, ahorita me voy a empezar, ni que fuera mucho, voy a alzar estas cosas. Estoy cortando las fresas y las estoy embolsando aquí en bolsas para el freezer. Para todas las mañanas poder sacarle una bolsita de fresas y hacerle su licuado. No más que estas bolsas me salieron muy grandes, pero tengo que comprarme unas chiquitas. Y así le saco una bolsita en la mañana del freezer y ya le hago su licuado de fresa con plátano, que es lo que ocupa mucho ella. Que la fresa, le dijo el doctor. So. Bueno, esto fue todo lo del día de hoy. El bombón aquí anda viendo el fútbol, comiendo mandarinas. ¿Son mandarinas o naranjas? La Jasmine anda embolsando sus fresas para la semana, para sus licuados. Yo ya me voy a quitar estas pestañas que ya tengo mucho sueño. Ya me molestan el ojo verde. Mira qué verde se ven mis ojos. I was putting them up here. But wherever they don't fall through there. Y sí, nos vemos en el próximo video. Milagro Vero cerró el blog porque yo casi nunca los cierro, nomás así los dejo y bye, vámonos. Oh, you have to open it a little bit, just a little bit. Let the air out. And then you close them. No se abrió nada, ¿o sí? So nos vemos en el próximo video. Bye.